ya. A comer. Ya voy. Soy Lucía. ¡Ay, qué tal! Yo soy Mónica. Pasa, pasa. Por favor, no me mires la casa, que está hecho un quilombo. No te preocupes. A lavarse las manos. Mi amor, si no lo llegamos. ¿Eh? No te importa si cambio de idea. Sí, sí, este caso me interesa mucho. Y si no lo veo hoy, no voy a poder trabajar en el libro mañana. Pero mañana sacan la película. Está bien, voy solo. ¿Seguro que no te importa? No, no. En la esquina tengo el auto. Pensando que nunca le hablé de mis intentos, ¿no es cierto?
mis dramáticos suicidios. Tan frustrados que nunca nadie se dio cuenta. Nunca. Es como si gritara dentro de una campana de vidrio. Hola. Hola. Pasa. Perdón, permiso. Está bien. Por aquí. ¿Café? No, muchas gracias. Me hace mal. Tenía mucha curiosidad en verte en tu casa. Es raro, ¿no? Pero sabía que me iba a gustar. Me alegro. ¿Tu marido? Sí. Qué rica nena. ¿Quién es, tu hija? No, no tengo chicos, soy yo. Que siempre tuviste sus ojos. ¿Y estaba tu hermano, no? No, mi primer marido. ¿Ah? ¿Sos divorciada? Viuda. ¿Qué te parece si vemos el proyecto? Me apuré mucho esta mañana cuando me llamaste para verlo. Esto en azul rayado es la pileta. Lo puse así para que fuera más claro para ustedes. Aquí pensé en poner el quincho porque tu mujer me había pedido... Tu marido tiene cara de intelectual. El segundo, el primero no. Mira, yo a las 10 tengo otra cita. Aquí van 4 cipreses. ¿Lo querés? Ay, mi amor, ¿qué te importa? Mucho me importa. De este lado. ¿Lo querés? ¿Qué pretendés que le conteste a una persona que apenas conozco? Bueno, eso ya es una contestación. Me encanta esa cara de enojada que pone. Evo no se cansa de tanta sonrisa. A ver, mostrame el proyecto. Bueno. De este lado van unos ciruelos. ¿Soy yo? Esto para usted. ¿Tengo que firmar algo? No, no, nada. Gracias.
pensé que era un buen pretexto para que me llamara. Me gustaría charlar con vos. Bueno, nada, tengo ganas de verte, tengo ganas de tomar un café. ¿Te gustó o no te gustó? Bueno, por fin, ¿no? Por fin, sí, por fin puedo hablar con vos, porque siempre estás demasiado ocupada para atenderme. Sí, pero no, me gustaría hablar con vos. No del proyecto. No, sino de vos. Sí, me tenés que te esperar acá en el arriba. ¿Y qué esperes? Sí. No, no, pero escúchame, mira, yo no te pongo un revólver en el pecho para que no se... Pero, no, no, espera, no cortes, espera un segundo. Es importante para mí, hola. ¿Qué haces aquí? Y te seguí. Empezamos temprano hoy. El que madruga, Dios lo ayuda. Decime, ¿no estás gastando mucha nafta? No, no, vine en patines. ¿No es que sos sonso? Debe haber tantas mujeres que estarían encantadas con esta persecución. ¿Y vos no? Toma, ya que está, serví para algo. Por favor, estoy trabajando. Lucía. Me estoy enamorando. Joven soy. Que no sea contagioso. Perdóname, tengo que seguir trabajando. Vamos, Lucía. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué estaba pensando? Que vivir juntos es tan fácil como respirar. A mí no me parece tan mecánico. Yo no quise decir eso. ¿No? No, es todo tan tranquilo esta noche. Sin sobresaltos, sin sorpresas. ¿Y eso es bueno o es malo para vos? Supongo que es como respirar. Señora. Buen día. Qué madrugadora, ¿eh? Qué lindo día, ¿no? ¿No querés tomar un café con leche con media luna? Gracias, ya tomé. Pero mira que están ricas, ¿eh? Calentitas. Está bien.
no me las puedo lavar. ¿Mónica? ¿Está durmiendo? No. Desayuna en la cama. Ella está arriba. Las nenas en el colegio. La mucama de compras. ¿Qué sincronización? Así soy yo. Mucha. ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu día? Como siempre, con los del vivero que no cumplen. ¿Y vos? Pues más bien terrible. Hoy es el día de los depresivos. ¿Esa blusa es nueva? Sí. ¿Te gusta? Mucho. La carta de Brasil, no te dije. Está confirmado lo de Río para el 23. Ya me dijiste antes. ¿Seguro que no querés venir? No, no puedo, no puedo. Tengo dos casas sin terminar. ¿Cómo anda tu trabajo? Bien. ¿Qué pasó con aquel matrimonio que te vino por Juan Carlos? ¿Cuál? Los de San Isidro. Sí, eso ya está terminado. La semana que viene van a hacer una fiesta de inauguración. Los invitaron. ¿Y? ¿Vamos a ir o no? No sé muy bien qué hacer. ¿Tenés ganas de ir? Un cliente suyo, querida. Usted decide. Thank you.
todo el tiempo juntos. ¿Por qué? Es a propósito. ¿Eh? Contaste. Que le causó mucha gracia. ¿Eh? Se divirtió mucho. ¿Eh? Todo el tiempo ahí, abrazándote. Tocándose. ¿Por qué yo no? No quiero nada, no me... ¿Por qué me haces esto? Te quiero para mí. Hacía tanto tiempo que no venía una lágrima. No te vas a arrepentir. Te lo juro. ¿El lugar es tuyo? No, es de un amigo mío. Se fue de luna de miel. Cuántas cosas ricas. ¿Quieres un rico té? ¿Lo hago yo? Sí, por favor. Pareció mejor tomar el té aquí.
noche no pude dormir. ¿De verdad me vas a llevar? ¿Cuándo no iré a despedirte? Vamos entonces. ¿Querés que vaya, Mauricio? Si querés, tomo el avión mañana, ¿querés? ¿Trabajo? No te preocupes, yo lo arreglo. Si querés, viajo mañana. Claro que quiero, pero... que no lo hagas por mí. Hacemos si tienes ganas de pasear por Ríos. No, prefiero que me extrañes. Poco tiempo en la semana para que me extrañen, ¿cierto? Cuídate. Último anuncio de embarque del vuelo 2130, Aerolíneas Argentinas, con destino Río de Janeiro y San Pablo. Se solicita a los señores pasajeros presentarse por puerta de embarque número 1. También. Un beso. Ya voy. No me gusta dejarte sola mucho tiempo porque no sé.
¿En qué andará pensando tu cabecita? ¿En qué piensa una mujer después de haber hecho el amor? Depende de la mujer. ¿Qué pensás vos? Sánchez. ¿Quién? Sánchez, que me espera a las 4 en su planta industrial. Oh, no, qué plomo, no, no. No quiero ir. No vaya, quédate conmigo, vaya. Quédate conmigo. No vaya. Casinelli. Casinelli, que no. Ay, todo el tiempo quiero estar con vos, todo el tiempo. Son las muertes cuando no te tengo. Ay, me estoy volviendo adicta. Ay, qué linda estás, carajo. Qué linda, qué hermosa está. Pareces una nena. Te quiero. Mamita. Te quiero. Te quiero. Es divino. Divino, todo es divino. Lindísimo. ¿Cuándo tuviste tiempo de comprar todo esto? Cada vez que pensaba en vos, te compraba algo. Pensé que te quedaría bien. Muy bien. Me da una pena. En lugar de divertirte. Ah, sí, me divertí muchísimo. No sabes a cuánta vendedora seduje comprándote todo. ¿Y vos? ¿Te divertiste? Tenía una noche con Juan Carlos y vi 2 o 3 películas. Lo de siempre. ¿Y? ¿Me extrañaste? Pensé muchísimo en vos. Ah, me hice arreglar el sillón del consultorio. Y anoche cuando te metías en la cama, ¿pensabas en mí o en el sillón del consultorio? Creo que trataba de no pensar. ¿Cuándo vuelve tu amigo? El mes que viene. Te dan claustrofobia estas paredes. ¿Vamos a algún lado? Me voy al Tigre 4 días. ¿Qué 4 días? ¿Qué? ¿Cómo 4 días? ¿Pero por qué no me lo dijiste antes, Lucía? Porque lo que pasa es que el lunes es feriado y Mauricio termina temprano los viernes. Todavía no conoces mi rutina. ¿Por qué hoy mismo te vas? Esta noche. No. Yo tampoco. Bueno, no te vayas entonces. No me dejes solo, no quiero. Quédate conmigo. No, venite conmigo. Vámonos juntos. Vámonos a un lugar, a algún lado. Vámonos a estar solos. Yo necesito estar solo con vos. Sin jefe, sin paredes, sin horario, sin mentiras. Sin... Vamos, Lucía, no sabes lo importante que es para mí. Mi amor, soy mucho más importante.
No tengo ganas de ir al Tigre, Lucía. No voy al Tigre. Pensé dejarte una carta, pero me pareció cobarde. ¿A dónde vas? A Mar del Plata. Mauricio, nosotros siempre dijimos que nos íbamos a contar todo, ¿no? ¿Te acordás? ¿Por cuánto tiempo te vas? No sé. Es joven. Sí. Tiene la edad de Sebastián. Yo no soy tu paciente. No, ya no sos más mi paciente. Entonces no me interpretes. ¡No, no sos mi mujer! ¿No pensás que podés arrepentirte? ¿Arrepentirme? ¿Pero qué pretendés? ¿Asustarme? ¿Querés que me quede? ¿Por qué? Por las malas razones. No sé si me voy a arrepentir, no sé. Pero si no me voy, seguro que me voy a arrepentir. ¿Y yo? ¿Qué hago yo mientras tanto, Lucía? Decime qué querés que haga. ¿Querés que te espere? No, porque seguramente querés que te espere. No te pido absolutamente nada, Mauricio. Nada. No te pido nada. Sé lo que quieras. Habitación con vista al mar. Sí, como no sea. Este primer momento no se repite. Cuando era chiquita. Canto al lado de la ventana. Yo canto encima tuyo. ¿Cómo? Por favor. Fíjate si está cargado. No, está bien. ¿Leche? No. Uy, cuánta mermelada. Coma. Queje tanto. Coma mucho, así después no se me canse. Una queja, ¿eh? Una queja. No. No, mi amor, no. No hay ninguna queja. ¿Y usted tiene alguna queja? Por ahora no. ¿Y que dormiste más?
primera noche siempre duermo mal, en una cama diferente. Y con un hombre diferente. ¿Soy tu primer amante? Después de Mauricio, sí. ¿Cuánto hace eso? 10 años. Entonces soy, es como si fuera el primero. En todo caso, creo que serás el último. Eso no te quepa la menor duda. ¿Y yo? ¿Soy tu primer amante? Soy mi primer amor. Qué rico desayunar en cama, ¿no? Y he comido tanto, no voy a poder almorzar. No, por favor, mi amor, no, nada de relojes, no, sácatelo. Toma el mío, mira. Ahora no tenemos ni responsabilidades, ni horarios, ni obligaciones. Solamente ser felices. Vos y yo. Mi familia no es muy estimulante, que digamos. ¿Por qué? Porque son todos cacotes. No les importa nada, no tienen sensibilidad, salvo Tita. ¿Quién es Tita? Una prima mía. Esa sí que era inteligente. Era macanuda. Me prestaba los libros cuando era chico y... ¿Y qué hace ahora? Se casó, se fue a Brasil. Un boludo. Ya no me escribe. ¿Se olvidó? ¿Vos te pareces a él? Sí, no físicamente, ¿no? ¿Qué? Ah, sí, la sonrisa. Sí, pues ella me miraba así, como desafiándome siempre, ¿no? Ya te daban ganas de ser mejor, ¿no? Cuántas cosas me enseñó. Tanto. Yo era muy solitaria de chica, ¿no? Me gustaban los perros, porque no me hablaban. Y cuando hice mi primera comunión, decidí que de grande iba a ser monja. ¿Qué dije yo? Me gustaba tanto el silencio del convento. ¿Sabes que nunca pensé casarme? Todas mis amigas se querían casar, pero yo no.
No, yo no. Sí, me parecía imposible encontrar una persona que necesitara lo mismo que yo al mismo tiempo. Y además que nos conocieran. Me parecía tan improbable como dos aviones chocando en el aire. Pero se produjo el milagro. Teníamos 20 años. Mieleros, ¿no? Tienen algo de nosotros dos contra el mundo, ¿no? El amor es lo único que ayuda a vivir. ¿Será verdad que la gente se quiere tanto como aparenta? ¿O será un invento para no sentirse solos? ¿Qué te pasa? ¿Viste a Mónica alguna vez? Menos que vos o Sebastián. ¿Te duele algo? Todavía. Sí, yo lo quería mucho, Mónica. Me gustaba, la quería, sí. Pero si no hubiese sido la hija del Tano Casinelli, yo no me casaba con ella. ¿Te parece repugnante? A vos te parece repugnante. ¿Por qué te tratás tan mal? ¿Por qué sos tan duro con vos? ¿Por qué tenés que tomar todas estas porquerías? Soy un boludo, no sé para qué te cuento todas estas cosas, además. ¿Y esta dónde es? En Disneylandia. Ah. Mira lo que son los ojitos de Pamela, mira. Qué rica es esa chica, inteligente. Qué pena que no salió varón. Se parece a la madre, ¿no? No, se parece al padre. Es que vos y
y yo podríamos tener un chico lindísimo. Ese seguro que sale varoncito. Hey. ¿Por qué no tuviste hijos vos? ¿Qué te pasa? ¿No podés? Mauricio no puede. No joder. No me, ¿es impotente? Pero no. Ten. Es estéril, no puede tener hijos. ¿Y vos lo sabías de antes eso? No. No, ninguno de los dos lo sabía. ¡Qué pelotazo! Qué mala suerte tenés, Lucía. ¿Y nunca pensaste en dejarlo? Cuando te vi la primera vez en el jardín con tus nenas, no sé, me dio como envidia. Lucía, ¿no querés tener un hijo conmigo? ¿En serio, no querés que nos casemos? Gritos y susurros. Eso, yo lo vería. No más, eso, por favor. Esa vieja que no se muere nunca, es terrible. Dejate a ver si hay una policial. No, no me gusta. Nada de acción. No me gustan a mí. No hay nada, no hay nada. Bueno, vamos al casino, Lucía. No. La pareja, esa me dijeron que es buena. No me pudren ese tipo de películas. Dale, si te divierte, dale, vamos. Mira, empiezo 7:15. ¿Sí? ¿Te apuras? Llegamos, duro y corriente. Empezó hace 40 minutos. ¿Pero cómo? Estaba mal el diario. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos al casino? ¿Vamos a tomar algo? Pero si recién tomamos el té. Perfecto, vamos al casino. No te importa si vas solo al casino. ¿Eh? Tengo ganas de caminar. Y además yo no juego. Sí, pero juego yo. Acompáñame. Lucía, si vas a Mar del Plata y no vas al casino, como si no fueras a Mar del Plata. Pero vas vos. Yo voy a caminar y después nos encontramos en el hotel. Pasa vos. ¿Ya te aburriste de mí? Por favor, Nicolás, quiero caminar sola, nada más. ¿Te molesta? Hacé lo que quieras.
dejaste la ducha abierta. Hace mucho frío. Jodete. Conmigo no hubieras tenido frío. Te propongo un juego. Dale. ¿Vamos a jugar a que no nos conocemos? ¿Y eso? No sé, te estaba mirando y pensé, si yo no lo conociera, me gustaría mucho conocerlo. Gracias. ¿Y ahora que me conoces? Y bueno, me gustaría jugar a que no nos conocemos. Sos la gata Flora, ¿eh? ¿Por qué no colgás un poquito la cabeza del perchero? No es una buena idea. Ojalá pudiera. Ojalá, sí. Soñando. Vení, vení. ¿Qué hora es?
con Sebastián. ¿Tanto lo querías? Sí. Pero ahora quién sabe. Es muy fácil querer a alguien que se murió. A veces me pregunto qué hubiera sido de nosotros si él no se hubiera muerto. No sé. No puedo imaginármelo. Los días de lluvia no me hacen bien. Llovía el día del accidente. Él manejaba muy bien, ¿no? No fue culpa suya. Hizo lo que pudo. Lo que pasó es que yo no puedo. Tuvieron que sacarlo entre varios. Me parece que eran tres. Yo les decía, tenga cuidado con la cabeza, porque la tenían. La tenía en una posición muy, muy rara. Y lo pusieron sobre el pasto. Y él me miraba. Y yo... Y yo le hablaba y le acariciaba la cabeza despacito. Yo no quería. Después vino mucha gente y la policía. Yo le hablaba todo el tiempo, pero no me oía. No se movía. Y mi chiquito tampoco se movía. Thank you.
¿Qué piensa, mi reina? ¿En nosotros? ¿Te acordás del bolero? ¿Cuál bolero? Nosotros, el... ¿Cantalo? Sí, justo, yo. Nosotros, que nos queremos tanto. Ah, que nos queremos tanto, que desde que nos vimos, cuando nos estamos, nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más, por falta de cariño. Te quiero con el alma. ¿Me quiere ir a casa, Nicolás? Sí. Por favor. Por favor, vámonos mañana. ¿Qué te pasa, Lucía? No doy más. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Pero por qué? Pero no te entiendo. Pero escúchame, hace un rato decías que no habías gozado nunca en tu vida como ahora. Es verdad, pero no tiene nada que ver. Por favor, no me preguntes, me quiero ir a mi casa. ¿Pero quién carajo te entiende a vos? Calor de mierda en esta pieza. ¿Por qué? Habla vos con tu viejo, si vos lo tenés ahí. ¿Pero para qué tengo que llamarlo yo? ¿Por qué lo complicás todo, Mónica? Pero decíle, un negocio, un local no se consigue así nomás, ¿no? Hay que buscar. Y bueno, necesito unos días más. Bueno, unos días, no sé, unos días. Da, rompe coquitos, sos Dios. Bueno, ¿está todo bien allá? ¿Bariloche bien? ¿Eh? ¿Las nenas? ¿Mucha nieve? Bueno, sí, bueno, decirles que les llevo unos regalitos. Te mando un beso. No empecemos otra vez, Mónica, por favor, te lo... Bueno, chao. Ya te mandé un beso. Chao. ¿Por qué le dijiste que no te volvías? Pensé que me habías abandonado ya. ¿Por qué le dijiste que no te volvías? Porque no me despertaste. No habíamos quedado en que nos íbamos hoy. ¿Por qué le dijiste que no te volvías? Cambié de idea. Te está abriendo, che. ¿Vamos a Miramar? Yo no cuento. Lucía, si yo te dejo ir ahora te pierdo. Pensalo, por favor, dame un poco de tiempo. Estuvimos hablando toda la noche, Nicolás, horas, querido. Yo creí que vos
me habías entendido. No, no estuvimos hablando, vos hablaste, yo te escuché todo el tiempo. Vos dijiste, vos tachaste, vos hiciste, está vos bien. Pensaste lo que querés hacer, no, vos está bien, ahora en la ruta te tenés 400 kilómetros de silencio para... ¿Qué mierda me hablas así ahora? Porque se te fueron las ganas, ¿no? ¿Pero para qué viniste a Camar del Plata? ¿Para usarme como un boludo? ¿Quién te usa? Vos me usas. ¿Pero qué haces? ¡No! Yo no soy un boludo, ¿eh? Yo no soy tu marido, estás, ¿eh? Estás completamente loca. ¡Gracias a Dios! ¿Eh? ¡Ah! Me siento mal, ¿no? ¿Qué te pasa? No sé, me cayó mal la comida. Sí, tengo una pesadez. Voy a comprar una pastilla. ¿Quieres algo de ahí? No, no, gracias. Atención.
no comí nada en el tren. Me muero de hambre.